Hola, mi nombre es Marcos Di Cesare, bienvenido a mi canal y a mi casa. Hoy vamos a hacer helado de dulce de leche. Perdón, otra vez. Hola, mi nombre es Marcos Di Cesare, bienvenidos a mi casa y a mi canal. Y hoy vamos a hacer helado de súper dulce de leche. Empecemos. Bueno, la gente de Winco, pling, me contactó. Ustedes saben que yo no soy muy amigo de las marcas. Me dijo, che Marcos, tengo una nueva máquina que ahora la vamos a mostrar un ratito, que es una heladora hogareña. Y estaría bueno por ahí que empieces a hacer helados y lo muestres a la gente. Yo digo, bueno, al principio viste siempre, no, esta no me convence mucho. Pero después empecé a pensar, digo, y yo sé fehacientemente que una de las cosas que más conservantes, edulcorantes y porquerías tiene son los helados, no los artesanales hechos bien por gente que sabe. Sí, un gran saludo a mi amigo Pablo de la heladería El Calabrese de Mar del Plata. Increíble. Un gran saludo a mi amigo David de una heladería que va a abrir pronto por acá, por la zona. Y un gran saludo, mayor de los saludos a Fer, que ya sabes quién es, que me enseñó a hacer el helado que vino a casa. Entonces, y yo siempre quise investigar a un cocinero, le gusta saber de todo. Y empecé a hacer el helado y es una cosa hermosa. Sí, es muy matemático, hay unas recetas que seguir, que un 20% de azúcar, que un 8% de grasa, que la homogeneización, que el estabilizante, que el mix. Hay un montón de cosas que yo hoy no voy a explicar porque sería un quilombo para ustedes intentar diseñar recetas si no la tienen muy clara. Pero sí les prometo que vamos a hacer, nosotros filmamos una vez cada dos meses, una vez cada mes y medio. Cada vez que filmemos vamos a hacer una receta de helado nueva, ¿sí? Para que vos practiques en tu casa y para que te des cuenta que es muy, muy fácil y muy posible. Yo me sorprendí, che, esto así es, nada más. Obviamente que un helado para hacerlo y para que se conserve y todo, tiene que tener un conocimiento mucho mayor al cual yo tengo. Pero hoy para hacer un helado, para turbinar lo que es el hecho de hacer el helado y comerlo esa noche o al otro día dejándolo en el freezer, funciona muy bien y tiene un sabor muy, muy increíble. Y por lo menos sabés qué es lo que tiene adentro porque se lo pusiste vos. Entonces vamos a empezar. Voy a decir la receta, ¿sí? Tengo 380 gramos de dulce de leche común. Si sí, yo hice uno, ¿sí? lo pueden ver y hacerlo. Tengo 15 gramos de azúcar común. En los helados se manejan muchos tipos de azúcares, dextrosa, azúcar invertida, así eso lo vamos a ver más adelante. Y en cada video vamos a tener más info. Esto es azúcar común. Tenemos... no me acuerdo la cantidad de leche. ¿110 era? Espera, voy a fijarme. Un segundo. 175 gramos de leche, 110 gramos de crema de leche, ¿sí? Y 275 gramos de agua. Bien, lo que vamos a hacer... y tengo acá, esto es goma guar, ¿sí? Goma sántica. 3 gramos que es para que le dé un poco de cuerpo, ¿sí? al helado. Vamos a empezar colocando en una licuadora el agua, la leche. Cada ingrediente tiene su cantidad de azúcar, su cantidad de grasa. Bueno, algunos no tienen grasa. Por ejemplo, no sé, la crema tiene un 40% de grasa, pero la leche tiene un 3%, no se considera. Sí, el azúcar de la leche no se considera. El azúcar de dulce de leche sí, por eso se complementa. Es medio complejo, por eso no los quiero volver locos. Solamente les pido que confíen en mí con esta receta, que practiquen con esta receta literal, ¿sí? Que después con el tiempo vamos a... Por ahí hacemos un video de cómo diseñar tu propio helado, lo cual sería muy divertido. Bien, entonces vamos con la crema adentro, el azúcar, la goma guar o un estabilizante. Esto se llama mix, porque todavía no es helado, es una mezcla de cosas. Y por último el dulce de leche. Y vamos a licuar. Damos la tapa. No lo licúen un montón de tiempo porque por ahí se separa, sino simplemente intégrenlo, ¿ok? Bien, tenemos la heladora que es esto que está acá, ahora la vamos a armar. Esto viene acá adentro, ¿sí? Se pone acá adentro. Esto lo tenés que tener frío 8 horas antes, porque tiene un gel que se congela. Sí, después le pones, es muy fácil, la tapita esta acá. ¿Sí? Asegurás el cosito y lo que tenés que hacer es nunca le pongas la preparación antes de meter acá adentro, porque si no se te rompe todo. Tenés que prenderla. Ahí, 30 minutos dura el proceso y le vas a tirar todo acá adentro.
los heladeros profesionales laburan mucho mejor que yo, por supuesto. Y todo esto lo llevan a 80 grados, después lo enfrían rápidamente y a veces lo dejan un día o dos días en la heladera como para que todos los ingredientes se amalgamen y quede un helado de mucho mejor calidad. Pero bueno, para el primero que vamos a hacer, me gustó hacerlo en directo para mostrar que también se puede. Y nada, como para que sea lo más simple posible para ir avanzando juntos en el conocimiento del helado y nada, intercambiar un poco de info y comer helado hecho en tu casa, que es lo más divertido del mundo. Bueno, acaba de sonar el timer, sí, de la heladora mágica, miren. Nunca puedo abrir nada. Acá tenemos el helado, lo vamos a sacar, miren qué cremoso. Lo vamos a pasar a un cuartito y le vamos a poner entre capas dulce de leche. Ahí. Más helado. Esto en el freezer se va a solidificar un poco más, ¿sí? Acá tienen el cuarto helado hecho por nosotros acá. Lo super dulce le cheleamos, ¿sí? Con el dulce de leche por arriba. Queda buenísimo, ¿sí? Denle un poco de frío para que se estabilice, aunque sea un par de horas de freezer antes de comerlo. Dura 2 o 3 días en el freezer, obvio, perfectamente. Así que nada, espero que practiquen hacer helado, que es algo muy divertido y muy fácil de hacer en tu cocina. Así que gracias por todo, compartan, like, suscribirse. Nos vemos en los próximos capítulos.